familia, hoy arrancamos un video más. Venimos en banda, allá va el mono, va el rubio que me acompañaron al puente escondido, va mi amigo el Mati, que hace la música para el canal. Y bueno, también va un amigo mío que también es el Nico. Y vamos a ir a un lugar que está muy bueno, es un lugar que tiene muchas historias porque en ese lugar murió mucha gente. Y vamos a ir a unas cosqueras que están recopadas. Es más o menos en Pontevedra. Es un viaje bastante largo y hay mucho sol. Y son tosqueras que están en la mayoría de las ciudades de Buenos Aires. Por todos lados hay tosqueras. Hasta en el mismo regimiento de La Tablada hay una tosquera. Así que vamos a ver qué tal son. Sé que son hermosas, pero así como son hermosas, también son peligrosas. Así que bueno, vamos a arrancar con este viaje, en este lugar. Este es como un campo, que es como una estancia. Ahí en el medio había una casa antigua, pero también está todo demolido. Eran campos. Bueno, vamos a seguir en busca de esa tosquera. Ahora vamos a pasar a buscar un chico más. Y bueno, acá hay una escuela. Trabaja un amigo mío que hace fotos conmigo. A Jorge, le mandamos un abrazo. Y bueno, vamos a ver qué onda. Hola. Y bueno, gente que va a salir en el video. Y bueno, se me ocurrió hacer este video porque al video del puente escondido le fue muy bien. Creo que a la gente le gusta ver cómo recorro las calles de su ciudad. Y bueno, aparte, González Catán es mi ciudad. Hay gente trabajando. Y bueno, vamos a ir. Le voy a ir poniendo las calles ahí como en el otro video. Médicos. Están hechas bolsas. Puerta Argentino y Pacheco. Y bueno, y esta es la ruta 21. Tenemos que tomar la ruta 21 para ir a esas tosqueras. Queda justo atrás de una fábrica, una empresa, es la Suite. Creo que fábrica de hamburguesas y las salchichas, embutidos y todas esas cosas. Así que vamos a pasar por la puerta de ese lugar. Y bueno, seguimos por la ruta 21. Vamos por la vereda. Vamos veredeando como me gusta a mí. Aprovechamos que acá no anda nadie. Están todas rotas las calles por acá.
muchos vidrios, como acá. Este es el campo santiagueño. Boletería. Acá quiénes van a estar. Hace muchísimo calor, muchísimo. Tengo en la mochila mucho peso. Pero bueno, quiero mostrarles. Los chicos van por allá, pero me voy a desviar un poquito porque quiero mostrarles una casa que yo ya la he explorado. Esta es la fundación Armstrong. Y miren lo que es esa casa espectacular. Ya hay un video en el canal, uno de los viejitos, como estaba la otra vez diciendo. Uno de los viejitos, pero de los mejores. Miren lo que es esa casa espectacular. Y bueno, voy a cruzar para allá y voy a volver con la manada. Tengo la mochila muy pesada también. Aprovechar. Calculo que los chicos deben estar por allá. Así que seguimos. Allá adelante va. Miren lo que es eso. Compra y venta de cosas antiguas. Y bueno, y acá estamos llegando al Arroyo de las Víboras. Este sería el barrio La Salle. Por ahí está la escuela 40, donde fui como 2 años al colegio también. Está ahí del otro lado. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir derecho. Acá está el Arroyo de las Víboras. Sí, y acá ya arranca el partido de Merlo. La verdad que estoy bastante cansado. Estoy re pesado y... y ahí un sol muy fuerte. Como me encantan esos leones. Estoy muy contento y muy, muy agradecido a toda la gente que... en el video del aeroclub me felicitó, me tiró mucha buena onda. La verdad que un éxito que la gente se comporte así. Yo lo hago con mucho respeto y con mucho cariño para toda la gente que ve los videos. Así que súmense, vayan sumándose ahí, suscríbanse, dejen su comentario, que eso ayuda mucho a que este contenido aparezca en todos lados. Y los sacrificios que hacemos, ¿no? Esta casa, miren lo que es. Terrible. Pastas caseras, dice. Vayan a comprar pastas. Bueno, y acá está la fábrica Sweet. Tengo un colectivo atrás que me viene pisando los talones. Y bueno, la onda es, termina este campo y tenemos que meternos para adentro. Me llené de humo ese colectivo.
fábrica inmensa. Cómo me gustaría recorrerla también, porque me gustan recorrer también la fábrica en el funcionamiento para darme una idea después cuando voy a los lugares abandonados, los relaciono con tal lugar. Así que bueno, los chicos ya doblaron. Está fuertecito el sol, ¿eh? Por la 3. Sí, verdad. Guau, wow, guacho. Ya para la próxima. Vamos a ir derecho, no se va para allá. Sí, ahora tengo que ir derecho para allá. Estamos, ¿eh? No, tengo que agarrar esta calle de tierra derecho. No son muchas cuadras. Serán alrededor de 6, 7 cuadras de campo. Y cuadras largas. Pero bueno, está bueno. Después más adelante también hay otra fábrica que se llama Niquitos, es la de, creo que es de los puflitos, esa porquería. No hace falta más nada porque acá creo que es el último kiosquito que hay. ¿Tenemos todo? Hago en una casa. A ver, para que hay un tío que quiera comprar algo. Vamos a comer eso. No joda. Mira, me encontré, mira. 110 pesos. Toda la plata, eso sí me cayeron a mí. Yo había venido 5 minutos antes. Llegamos. Mirá lo que son estas tosqueras. Dicen que son muy, muy, pero muy peligrosas. Y hay como unas plantas ahí que te enredas. Y bueno, no te dejan salir, te ahogas. Son bastante grandes. Y hay como islas. Está re loco. Mucho sol, ¿eh? Lo que sí que hay que subir la montaña con la bicicleta arriba. Y bueno, esta es así. Hay que continuar derecho, me parece, para allá. Por acá abajo, si lo viste, no. Está mal, eh. Acá tiene toda la vida. Todo arriba. Hay sombras más tupidas, me parece. Bueno, vamos. Para acá. Hay gente de allá del otro lado gritando, gritando, no sé qué mierda grita. Urbex. ¿Nos reconocieron, me decía, allá tan lejos? ¿Por qué no? Nada, es un fake, más bien. ¿Por qué son los tranzas, vamos? Claro, tanto van a gritar. Capaz que son los tranzas que se sienten culpados. Tiburones. Cangrejos no me tiran. No, cangrejos no. Sí, sí, con una cola de cangrejos te aparecen un par de cosas.
Está bueno el otro lado, ¿no? ¡Aguante la Alicia! Vamos a caer un poquito en bocetita, ¿no? Pero vamos a la bici, sí, todo, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué nos metemos con la bici ahí, gente? Estaba por eso. Pero no podemos salir. Por una otra parte, Seba. Si no, estamos todas las bicis. No, boludo. No, no, no dejo ni el pedo. No, se va. Se la llega. Yo tengo para esta bici también. Firma esta parte. Ahí con la bici. Ahí está. Mira, va que fuiste la bici. Descalzo, hay que pasar. Descalzo, rollo. Un poco de agua, ¿no? Y después para volver, entonado. Sí, la misma historia. Ah, ya está, se ve, la última vemos la bici, boludo. ¿Está flama ahí? No, pero está flama ahí el lugar. ¡Uy, la puta madre! ¡Vení, amigo! ¡Vení, amigo! ¡Vení acá! ¡Vení! El celular sí se mueve. Toma, secalo. Dame la mía, si no. Lo bueno es que está todo filmado, loco. Si se movía el chabón, ya, loco. No, boludo. Vamos a tirar de terramo, mano. Qué bueno que estuvo. No, boludo, es jodido, Es jodido. ¿Está conectado wifi la cámara? Yo ya me caí. No. La puta. No, boludo, te rebalás, loco, si te digo que. Ahí le dio el cielo a él, loco. Dale, tratá de secarlo, boludo. Loco, bien, loco. Me caigo. Estoy filmando por eso. Me re mojé hasta la mitad, me mojé todo. Che, no hiciste pie ahí. No, no hice pie con nada. ¿Viste? Viste profundo, boludo. Podés morir, hijo, guarda. La vida a la muerte, loco, ¿eh? No es joda. Boludo, no es joda. Vamos, Nico. Bien, Nico. Que vayan a ver, qué loco, cómo me resfalé. La vida a la muerte, Mati, la vida a la muerte, loco. Me mojé todo, me mojé todo. La vida a la muerte. Acá estaría bueno, mirá. Así, este sector. No, cómo me maté. Y es todo así, es todo. Wow. ¿El celu? ¿Cómo caíste, Seba, aquí? Qué bueno, ¿eh? Nos caímos nosotros que somos dos exploradores experimentados, loco. No es joda. Mejor. Yo me caí por las zapatillas, hija de puta, porque sí, estaba abajo. Sí, boludo, yo también. Yo me caí por ahí con nosotros, Rancho. Se remojó todo, ¿no? Y todavía no lo prendo, pero loco. Sí, está prendido. Jalan la sombra. Dejala de azar. Si quiero con tu remedio. Hace un rato estábamos de aquel lado, de allá arriba. Está lleno de caracoles, boludo. No, no come nadie, no está. Dale. Mandale. No, que dale, loco. Dame, lleva esto. No,
No, es un lugar re loco esta tosquera porque hay muchos laberintos de vegetaciones. Y hay mucha gente, ¿viste? Hay mucha gente dando vueltas y por eso tenemos miedo de dejar las bicis solas. No dejamos las mochilas. Acá hay como un camino. Y acá cerquita, de acá del otro lado, ya hay un barrio. Me rayé todo, cuando me caí me rayé todo, me golpeé. Pero bueno, valió la pena. Me caí, me enganché de un pie. Después lo tuve que desenganchar para poder salir, porque la verdad que estaba... Esta no sé qué. Es como un muñeco. A ver qué digo. Y bueno, y acá hay unas tosqueras más, pero ya después empieza todo un barrio. Hay unas casas. Estoy todo picado. Estoy todo golpeado. Me golpeé acá. Me lastimé acá atrás. Pero bueno, valió la pena entrar a este bosque. Así como me pasó a mí un accidente, yo tenía gente al lado que enseguida me pudo ayudar, me pudo dar una mano, enseguida me agarré. Hay momentos que hay historias de personas que no pudieron sobrevivir a estos accidentes y murieron en este lugar, en estas tosqueras y en todas las tosqueras que hay por todos lados, porque en González Catán también hay una tosquera que también murió bastante gente. Así que es un lugar muy loco y muy peligroso, y a la vez es hermoso para estar, pero no es recomendable, como a todos los lugares que voy, de ir. Así que yo los exploro para mostrárselo y, bueno, y dejarlo registrado. Está buenísimo, está muy bueno. Voy a sacar la mochila porque voy a pasar por este camino, así que acá ya no hay nadie. Miren lo que es esto, está espectacular. Y bueno, y allá hay un montón de mugre, debe ser de las casas esas que están ahí al costado. Yo hace un tiempo vine y no había esa mugre allá al costado. Hay mucha basura, botella. Miren, y acá se puede bajar. Acá está hermoso. Acá está hermoso. Está buenísimo. Y bueno, siempre les recomiendo no venir a estos lugares, y si venís no vengas solo porque son realmente peligrosos. Yo iba por caminando para cruzar de una isla a la otra, tuve que ir caminando por un camino de tronco, me resfalé y en ningún momento hice pie al fondo, así que todo lo que tuve que hacer es agarrarme con las piernas, con los brazos, y justo vino el Nico y me ayudó, y bueno, y pude zafar. Pero hay gente que no la cuenta en estos lugares. Miren lo que son. Esto es profundo, parece que es. Hay pececitos, hay anguilas, miren. Pero no, es totalmente peligroso. Así que si venís para estos lugares, no vengas solo jamás. Así que bueno, seguimos y vamos con esta exploración. La verdad que hace muchísimo calor, pero la estamos pasando bien. Estamos con amigos. La verdad que es un éxito. Es un éxito. Y bueno, seguimos. Camino es. Muy rico todo, ¿no? ¿Lo pasadito, Rubio? Dame más chiquito, sí. Yo, Rubio, está preparando el trago. Y Rubio. Mirá acá, loco, mirá. ¿Qué más esto? Haciendo. Ah, lo hace emblemático. Amanecer. A las 5.